La seguridad es una de las principales prioridades de Uber a nivel mundial y hoy en Sevilla hemos querido reforzar este mensaje con una acción de impacto a las puertas de las fiestas navideñas. Aunque los resultados han mejorado mucho en los últimos años, no podemos olvidar el enorme riesgo que supone beber y conducir. Y con esta acción alrededor del fútbol queremos posicionar Uber como una alternativa segura para moverte por Sevilla. Entonces estamos encantados de que alrededor de ti podamos intentar concienciar y ayudar a que si bebes no conduzcas, como en este caso, como veremos, si bebes todo se tuerce, ¿no? Entonces el mensaje que queremos ayudar es utilizar el altavoz del Betis para mandar este mensaje de por favor no bebamos y luego nos pongamos al volante. Creemos que esta relación conjunta, que además hacemos acciones de difusión como esta, nos están ayudando a crecer a las dos marcas y a mandar mensajes que también ayuden un poquito a mejorar la sociedad. Falta ahí concienciar personal, ¿no? De que no beba mucho a la hora de conducir, ¿no? Es la idea esta. Pues ver las líneas del campo, verla así torcida, pues imagínate, la ve uno un poco, dirá, el que ha pintado esta mañana, un poco que no vea. Todo lo que sea que la gente no conduzca bebido me parece muy bien. Pues no me imaginaba que lo que pudiera significar, ¿eh? Lo veo una idea fabulosa, porque el tema de alcohol a la hora de coger el coche, cero, o sea, cero. Pues me ha extrañado, la verdad que me ha extrañado, pero bueno, al ver los carteles me lo he imaginado un poco. Todo el mundo deberíamos implicarnos en eso. Claro, cala. Y además las campañas que se están haciendo son muy buenas.